Hola, hola, muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva transmisión de La Chaveta en vivo con el grandioso Juan Antonio Garibay y yo, pues, ¿no? Leonardo, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué hay de nuevo? Carnalito, muy buenas noches tengas tú. Muy buenas noches tengan todos nuestros amigos. En esta edición, en este episodio de La Chaveta del día de hoy, viernes. Hoy es viernes 16 de julio, ¿sí? Hoy tenemos un nuevo episodio de La Chaveta, que por cierto va a estar muy interesante. Así que vamos a celebrar nuestro día, papá. ¿Mandé? Día Internacional de la Serpiente, así que vamos a celebrar nuestro día. Imagínate, oh, wow, qué bonita, qué bonito, qué bonito, muy bien. Pues bueno, seguramente dirán nuestros amigos, qué milagro con esos de La Chaveta. Pues así es, amigos, los dejamos descansar durante el día. Los dejamos descansar durante un fin de semana de este su programa cómico mágico musical, pero ya estamos de vuelta. Y ya estamos en vacaciones, amigo, para nuestros amigos estudiantes. ¡Ah, qué suertudo! Hay gente que sí tiene vacaciones. Pues, sí, como ellos, ¿verdad? Saludos a Luis García, que nos acompaña en la transmisión en vivo, y muchísimas gracias, hermanito. Saludos. Qué buena onda. Juanito, ¿de qué se trata el día de hoy, La Chaveta? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que vamos a compartir? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Con qué lo vamos a comer? ¿Cómo se va a preparar? ¿Dónde se va a servir? ¡Ya, dime algo! Fíjate, carnal, el tema del día de hoy tiene mucha relación con lo que hemos visto en las chavetas pasadas, ¿no? En los episodios pasados. Sí, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, respuesta inmune. Hemos visto epigenética, hemos visto, por ejemplo, biología molecular, el ADN, hemos visto fitoterapia, bueno, los fármacos, hemos visto, por ejemplo, ecosistemas, ¿no? Animales, ¿no? Hemos visto infinidad de temas, ¿no? Que obviamente están relacionados con algo. Todo esto lo relaciona a algo. Y tiene mucho que ver el tema del día de hoy, que es el metabolismo. ¿Meta qué? Es como lo que hacía el de la serie televisiva esa, ¿metanfetaminas? No. Eso es otra cosa. Eso no se toca aquí. Sabiendo que tú eres químico, tú no puedes preparar eso, no sabes enseñar a hacer eso. Ay, esa pregunta es la que todo mundo me la hace. Siempre que digo, no, pues soy químico, ¿preparas meta? No, chicos, no sé preparar meta. ¿Metanfetaminas no tiene que ver con metabolismo, entonces? No, claro que no, carnal, claro que no. Metabolismo es una cosa y metanfetaminas son otra cosa. Bien, el tema del día de hoy tiene que ver mucho con los temas pasados. ¿Por qué? Porque obviamente, si te das cuenta, los coches obtienen su energía de algo. Y dijera el filósofo del asfalto, Daddy Yankee, pues la gasolina. Dame más gasolina. Dame más gasolina. Sí, ¿no? Entonces, pues básicamente todos los organismos, para poder llevar a cabo esas funciones, tenemos que obtener energía de algo. ¿Sí? Ok. Y ese algo, pues es los alimentos. ¿Sí? Todos nosotros, animales, plantitas, nosotros, obviamente ingerimos alimento, ¿sí? A veces y nuestro mucho. Cuerpo, ¿mande? A veces mucho, efectivamente, para allá, ahorita vamos a tomar ese tema. Y bueno, obviamente nuestro cuerpo tiene que obtener energía a partir de eso. Ok. ¿Sí? Entonces, por definición, el metabolismo es, ni más ni menos, que la serie de reacciones químicas que se llevan en nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder o para generar esa energía, ¿sí? Entonces, repito, el metabolismo es la serie de reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo para la generación de energía. Recordemos que nosotros estamos, bueno, todos los organismos estamos conformados de qué, de células, ¿no? Que son las partes más pequeñas de nuestro cuerpo. Todos nuestros órganos están conformados por células y estas células son las que llevan a cabo esa función, ¿no? Reproducción, como ya vimos, la síntesis de proteínas, la síntesis de ADN, el ciclo celular, que es la forma en cómo la célula se va a dividir.
Entonces, obviamente, todos estos procesos, incluso hasta la muerte celular, se requiere de energía. Ok. Sí, entonces, el metabolismo se refiere, repito, a la serie de reacciones químicas, ¿sí? Cuya finalidad va a ser es la generación de energía. Ahora bien, ¿hasta aquí vamos bien, carnalito? Vamos bien, creo que sí. Básicamente nos dijiste que todo lo que comen los seres vivos es metabolismo. ¿Entendí bien? Exactamente, exactamente. Ahora, para empezar, todos los alimentos que ingerimos nosotros seres humanos, mamíferos, deben de estar conformados de tres principales macronutrientes. All right. Carbohidratos, okay. Lípidos y proteínas. Carbohidratos son lo que comúnmente conocemos como azúcares, ¿no? Efectivamente. Lípidos son lo que comúnmente las grasas, como grasitas, y proteínas son lo que, bueno, las más conocidas serían la carnita, ¿no? Exactamente. Las proteínas son de origen animal, ¿sí? Por ejemplo, la carne, el pescado, el pollo, los productos lácteos, como por ejemplo la crema, el queso, la leche, pero también hay proteínas, por ejemplo, en algunas leguminosas, en algunas semillas, etcétera. Y obviamente los carbohidratos van a ser, si te das cuenta, bueno, hay un esquema que se llama plato del bien comer o plato del buen comer, ¿sí? Okay. Y entonces, por ejemplo, los carbohidratos, que son los azúcares, los vamos a encontrar ¿en dónde? En las frutas, ¿sí? Okay, en sí, las sí. verduras, ¿sí? En los cereales, ¿sí? En el pan, en la tortilla, ¿sí? Y obviamente, como te das cuenta, si te das cuenta y analizas lo que comiste el día de hoy, la mayor parte de tu alimento fueron carbohidratos. ¿Sí o no? Ok, no, yo comí hamburguesa. Y fíjate que como precisamente en la casa lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de carbohidratos que comemos, la comimos sin pan. ¿Y con qué la comieron? Entonces, ¿así nada más comiste la carne? Bien fritecita, así. Y lo único es que sí tenía algo de jitomate, cebolla, estaba delicious porque además quedó súper jugosa, papá. Y aparte, a lo mejor tienes razón, nos comimos aparte una ensalada de, bueno, no era ensalada, eran calabacitas sofritas. Ah, bueno, pues ahí en las calabacitas, de hecho en las calabacitas, en el jitomate, en la lechuga, van carbohidratos. Entonces, si te das cuenta, obviamente, si te das cuenta, consumiste carbohidratos, ¿sí o no? Y luego en la carnita, pues está en la grasa que cocinaste la carnita, pues está los lípidos que te digo, las grasitas. Y luego en la carne misma, obviamente están las proteínas. ¿Sí? Oh. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, lo que nos estás enseñando es que si nosotros pudiéramos ver a grandes rasgos cuáles son las cosas de las que está hecha nuestra comida, tendríamos que fijarnos que tengan esas tres cosas, ¿no? Así es, efectivamente. Recordemos que ahora hay algo que se me pasaba. Recordemos que hay macronutrientes y hay micronutrientes. Okay. Los macronutrientes son los que consumimos en mayor cantidad, por ejemplo, carbohidratos, lípidos y proteínas, azúcares, grasas y productos de origen animal. Y también hay micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, ¿no? Que las vitaminas son las vitaminas del todas las que tienen el abecedario. Y que obviamente en lo que te comiste en la hamburguesa, pues los encontramos ¿en dónde? En el jitomate, en la cebolla, en las verduras, en las calabacitas, etcétera, ¿no? Y también existen minerales como calcio, sodio, magnesio, etcétera. Que obviamente todos estos van a ser bien importantes, porque si te das cuenta, carbohidratos, lípidos y proteínas nos van a ayudar a generar energía. Y aparte, por ejemplo, las vitaminas y los minerales van a participar para que el metabolismo se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, si no hay vitaminas, si no hay minerales, digamos, esas reacciones químicas no se pueden llevar a cabo. ¿Hasta aquí vamos bien? Va que va, perfecto. Entonces, nos hablaste de que el tema de hoy son las reacciones químicas que ocurren dentro de los organismos y que nos ayudan a obtener energía.
Así y la es. energía la obtenemos de los alimentos. Y nos estás diciendo que tenemos que aprender a ver tres formas distintas de alimentos. ¿De qué están hechos? Cuando están hechos de proteínas, cuando están hechos de grasa o cuando están hechos de azúcares. Azúcares. Hay otras formas, pero pero si la forma más fácil de nombrarlas es como azúcares, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Y cómo es que tú llegaste a esto? O sea, tú me dijiste, y la razón por la que yo estoy entusiasmado, es que me dijiste que esto te había cambiado la vida. Ah, sí, carnal. Es que primero lo que estoy haciendo es poner en contexto, ¿no? Y a lo mejor empecé mal, ¿no? Porque debí de haber comentado de que ya ves que tú y yo trabajamos juntos en los servicios estatales de salud. Y pues en ese entonces yo estaba recién casado y aparte también ya estaba por venir mi hijo. Y bueno, y entonces, si tú te acuerdas, yo tenía unos cuantos kilos de más. Nada más unos cuantos, 50 kilos. Unos cuantos kilos. Imagínate, cuando nos dejamos de ver en la Secretaría de Salud, yo pesaba 138 kilos, carnal. ¿Neto? ¿Eras dos tú? Pues sí, ahorita estoy en los 90, 92, no es temperatura en grados Fahrenheit, ¿eh? Sí, entonces, te digo, resulta que yo empecé a dar clases en una institución privada, en una licenciatura en nutrición, y obviamente con todo este bagaje que yo traía de los mosquitos y todo esto del metabolismo en los mosquitos y cómo generaban la energía a los mosquitos, entonces, pues obviamente, la primera materia que me dejaron en la escuela esta de nutrición fue ni más ni menos que metabolismo. Y entonces yo me quebré bastante la cabeza, carnal, porque obviamente yo traía, haz de cuenta que venía yo con el ritmo del metabolismo de los mosquitos. Y entonces me puse a estudiar el metabolismo de los seres humanos y son casi parecidos, ¿no? Pero bueno, al final siempre llevan a cabo las mismas reacciones, ¿ok? Y entonces, imagínate. Yo después en una de mis materias, en una siguiente materia que me dieron, fue farmacología. Me acuerdo que yo estaba viendo sobre enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, estaba yo dando mi clase, como siempre, y estaba yo explicando los cuatro signos y síntomas de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y entonces, haz de cuenta que yo estaba así, bueno, las enfermedades cardiovasculares van a presentar los siguientes signos y síntomas. Número uno, palpitaciones en el corazón. Y entonces, haz de cuenta que en ese entonces el salón estaba en un tercer piso y habían pasado, ¿qué te gusta? Unos 20 minutos de haber iniciado la clase y yo sentía que mi corazón estaba palpitando fuerte. Incluso te digo, 20 minutos después de haber iniciado la clase. Luego, dificultad para respirar. Y entonces había momentos en el día en que yo empezaba. Y entonces haz de cuenta que yo, mientras iba dando cada uno de los signos y síntomas, yo me quedaba así en shock. Y ya, cuando llegué al cuarto, que es, por ejemplo, el adormecimiento del brazo izquierdo, yo me quedé así de que dije dentro de mí, no manches, o sea, estoy a punto de ser hipertenso, porque aparte también, obviamente, había otros signos y síntomas que yo tenía, digamos, asociado a inicio de hipertensión. Y entonces, en ese momento, yo lo que dije fue, voy a ir a ver al servicio médico y le dije a la enfermera, enfermera, por favor, tómeme la presión arterial. Dice, la tiene alta, no me acuerdo, en aquel tiempo creo que traía 124 ochenta y tantos, creo, no me acuerdo muy bien. Dice, la trae un poco. Entonces, alta. Literalmente, empezaste a leer los síntomas de tener un exceso y dijiste, no manches, ¿los tengo todos? Casi. Lo único que me faltaba, te digo, era el adormecimiento del brazo izquierdo, ¿no? Entonces, yo así de que dice, ya casi, ya tiene la presión alta.
¿Es hipertenso? Le dije, no. Y ya ves que en ese tiempo, ¿qué edad tenía yo? Tenía yo 37, tenía yo como 32 años. Imagínate, entonces dije, no manches. Y entonces, te digo, me pesé ese día. Ahí igual en la misma coordinación de nutrición tenían una báscula. Pesaba yo 138 kilos, carnal. 138 kilos. Y entonces, al día siguiente te digo, me fui a hacer una química sanguínea. ¿Sí? Prueba de glucosa, sérica, triglicéridos, colesterol, ¿sí? Y colesterol, colesterol, vamos a manejarlo así. Y entonces resulta que la glucosa la tenía normal y los triglicéridos, el colesterol lo tenía alto, carnal. Y me dijo, te digo porque después fui al médico, me dice... Oye, estás diciendo cosas ya bien raras. Cuando dijiste hipertensión, entendí que no, que la sangre iba viajando a mucha presión adentro de las venas y eso pues puede ocasionar problemas, especialmente imagínate si fuera dentro del cerebro, ¿no? Las venitas delgaditas pueden explotar y no, o sea, horrible. Sí. Pero luego dijiste que tenías también tres palabras bien raras. Ni siquiera me acuerdo cuáles son. Triglicéridos. Ah, ok, muy bien. Sí, la glucosa, el colesterol, el triglicéridos, bien. Tú sabes que en nuestro cuerpo, obviamente, existen fluidos que nos permiten, por ejemplo, conocer más o menos, conocer la dinámica de las biomoléculas. En este caso, las biomoléculas más importantes para nuestro cuerpo, que los voy a abordar en unos minutos, es la glucosa, es el colesterol y son los triglicéridos. ¿Sí? Okay. Y que estos tres van a ser reflejo de qué, de lo que consumimos. Por ejemplo, la glucosa obviamente es el producto de los azúcares. Okay. El colesterol y los triglicéridos va a ser el reflejo de las grasas que consumimos. Es decir, si yo estoy consumiendo mucha grasa, el colesterol y los triglicéridos van a elevarse. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, tú decías hace unos instantes, en la casa estamos procurando no consumir tanta azúcar. Perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente si tú consumes mucha azúcar, tu cuerpo lo que hace es regular esa cantidad de azúcar que hay en tu sangre. Y una manera de regular esa cantidad de azúcar es segregando una hormona bien importante que es producida en el páncreas que se llama insulina. Y esta insulina lo que hace es que los azúcares, que en este caso es la glucosa, lo que más consumimos, permita que las células puedan absorber esa glucosa, ese azúcar, hacia su interior y pueda generar energía. ¿Y a dónde va a parar toda esta glucosa, colesterol y triglicéridos que estamos consumiendo? Van a dar directamente a la sangre. Entonces, por eso yo lo que dije fue, si quiero saber yo mis niveles de azúcares y grasas en mi sangre, tengo que ir directamente a evaluar, por ejemplo, a conocer la cantidad de glucosa, colesterol y triglicéridos. Ok, perfecto, pues para nuestros amigos y amigas que están llegando a la transmisión en vivo, pues muchísimas gracias, les mandamos un saludo a Flaco Arrieta, a Kramer Bravo, a Eleazar Merino, a Lupi Silver, a Luis García. Nos da mucho saludos. Gusto que nos estén acompañando el día de hoy. De veras, carnalito, quiero mandar un saludo bien fuerte y bien chavetoso a una alumna, es Diana Laura Pastor. Sí, le mando un saludo. Está atravesando por un problema de salud. Le mando un abrazo fuerte a ella, a su hermana. Muchísima buena vibra, que se mejore pronto. Buena vibra. Recupérate pronto, por favor. Sí, saludos, es que yo les doy clases de química. Órale, qué buena onda. Oye, qué padre que te tomes esa atención. Y en este momento, Juan nos preparó una charla acerca del metabolismo y nos estaba contando cómo él
en su historia personal, entró a conocer a más a fondo el metabolismo. Él trabajaba en servicios estatales de salud, conocía el metabolismo de los mosquitos, es decir, qué comían y cómo utilizaban la energía de los mosquitos, y cuando deja de trabajar en servicios estatales de salud, se pone a dar clases en una escuela de nutrición, donde a él le tocó dar precisamente la materia de metabolismo. Y estaba en esas cuando se dio cuenta que su propio cuerpo tenía reacciones que le estaban diciendo, híjole, no está funcionando bien. Entonces, además de notar, nos dijo que notó sobrepeso, que notó dolor de cabeza, cansancio, dificultades para respirar, exagerado cansancio. Bueno, todos los síntomas que parecían indicar que en cosa de nada iba a tener un paro cardíaco, excepto por el dolor del brazo izquierdo, ¿verdad? Claro. Y entonces se puso a revisar qué es lo que tenía. Uh-huh. Entre otras, por su formación, sabía que uno de los análisis que se puede hacer es el análisis de sangre, en donde te muestra cuál es la cantidad de glucosa, es decir, el azúcares en sangre y niveles, hay ciertos niveles que se llaman normales, en donde todas las personas podemos decir, generalmente estamos dentro de esos niveles, y estar por encima y por debajo puede ser dañino para la salud. Niveles de distintos tipos de grasa, triglicéridos y ¿y qué más? Colesterol. Uh-huh. Y también, pues, la tensión arterial, es decir, a qué presión circula la sangre dentro de uh-huh. nuestros vasos capilares. Entonces, así es, claro. Todo estaba de alarma. Sí, no, sí, estaba muy, muy complicado, carnal. Y bueno, como es una escuela de nutrición, fíjate que yo tenía un alumno que me dijo a mí, ¿desde cuándo? Desde que, ya ves que yo cuando yo entré ya pues con unos kilos de más, con unos cuantos, unos poquitos, ¿no? Como 50, ¿sí? Entonces me decía, profe, le hago su plan alimenticio, y yo nada más le daba largas, ¿no? Ah, sí, 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 y te digo, y entonces cuando, a ver, dice, buena tarde, ahorita que comenta sobre el sobrepeso, me surge una pregunta, aquí entra la glucólisis, ¿cierto? Así es, Cráneo Bravo. Sí, efectivamente, la glucólisis, como vamos a ver en unos instantes, es el mecanismo por el cual nuestro cuerpo va a obtener energía a partir de los azúcares, ¿sí? Ok, eso ahorita lo vamos a ver, ahorita, aguántame las carnes. Te decía, entonces, para no hacerlo tan largo, esta alumna me dijo, le hago su plan alimenticio, y le dije, pues va, o sea, bien, pues, quiero ser tu conejillo de indias, ¿no? ¿Sí? Y entonces, obviamente, lo que hizo primero, imagínate, carnal, lo que hizo fue pesarme, ¿sí? Me acuerdo que esa vez me puso una bata, de esas de las que ponen en los hospitales, y me pesó. ¿Andabas con la cola de fuera? No con la cola de fuera, pero andaba con ropa interior. Ah, ok, no te quitó la ropa interior. No. Chicas, muy atentas, por favor, cuando... Y entonces primero me pesó, sí, me pesó y yo pesaba 138 kilos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del peso? Como tú sabes, carnal, nosotros debemos de tener un peso ideal. Para eso, obviamente, recordemos que nosotros debemos de tener un peso de ideal y esto tiene que basarse con la estatura, y a partir del peso y de la estatura se obtiene un valor que es bien importante, que se llama índice de masa corporal, okay. que te indica la cantidad de grasa que hay en tu cuerpo, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, obviamente, yo tenía un índice de masa corporal que me indicaba que tenía obesidad tipo 3, es decir, mi cuerpo estaba, bueno, mi cuerpo, exactamente, debajo de la piel tenía grandes cantidades de grasa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y para eso lo que tiene que hacer el nutriólogo es pesarnos primero, ¿ok? Nos tiene que pesar primero. Después, te digo, ya me mandó a hacer los estudios, le llevé los estudios y de glucosa estaba bien, de colesterol estaba bien, bueno, perdón, de colesterol y triglicéridos estaba alto, y entonces lo que hizo fue cambiarme mi plan de alimentación, porque después me hizo una serie de preguntas.
Hay una prueba, no, no una prueba como tal, es como un cuestionario que te hacen, que se llama frecuencia de consumo de alimentos. Y aquí lo que hacen es evaluarte la cantidad y el tipo de alimentos que has comido en las últimas 24 horas. ¿Por qué o para qué lo hacen, carnal? Para determinar la cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas que estás consumiendo. Y obviamente todo esto mediante fórmulas matemáticas determina la cantidad de kilocalorías que estás consumiendo. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un valor muy importante que se le llama metabolismo basal, que es la cantidad de energía mínima que nuestro cuerpo necesita. Y esto está determinado ¿con base en qué? Con base en la altura, ¿sí? En la actividad física, en el sexo, por ejemplo, en la edad, en los hábitos de alimentación que tenemos, en los hábitos de vida, si hacemos actividad física, entre otras muchas cosas más. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, carnalito? Vamos bien. De hecho, tenemos una pequeña nota, porque ya que ya deberíamos haber charlado de qué era lo que te dijeron al final que hicieras, pero Craner está desesperadísimo por saber esto. Actualmente está de moda la dieta cetogénica, pero la práctica de esta sin supervisión médica provocaría descompensación de alguna otra cosa. Sí, claro. Bueno, en este caso la dieta cetogénica es una dieta que está muy de moda ahorita, que lo que hacen es disminuir la cantidad de carbohidratos, ¿sí? Entonces, si te disminuyen la cantidad de carbohidratos, que es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, obviamente tiene que compensarlo y en este caso lo compensan incrementando la cantidad de grasas, ¿sí? Pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que las grasas, nuestro cuerpo tarda más en generar energía en comparación con la glucosa. Entonces, obviamente, en ese tiempo en el que nuestro cuerpo echa a andar ese aparato energético, pueden generar algunas reacciones químicas que pueden ser dañinas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, la generación de los cuerpos cetogénicos, que son compuestos químicos que son tóxicos para nuestro cuerpo y que pueden causarnos intoxicaciones a nivel del sistema nervioso central. Y entonces, por ejemplo, si entramos en descompensación, por ejemplo, nuestro cuerpo puede sufrir mareos, dolores de cabeza, mal aliento. Entonces, esta dieta cetogénica que tiene que ser supervisada por un experto, que es el nutriólogo, ¿sí? Y resalto esto porque a veces cualquier persona les da dietas cetogénicas a las personas, ¿sí? Tiene que determinar si eres apto para hacer una dieta cetogénica, porque obviamente no todas las personas son aptas, y además cuáles son los daños que puedes sufrir, y tiene que estar al tanto, tiene que estar al pendiente del desarrollo de este plan de alimentación. Espero que haya contestado la pregunta, Cráneo Bravo. Entonces te decía, carnal, Espero que regresamos. sí, de cualquier. ¿Mande? Venga, venga, venga. Te decía, Sí, vas, 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 venga, solo. entonces, eso me acuerdo, solo, 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 solo. Te decía, entonces, obviamente ya la nutrióloga o el nutriólogo lo que hace es determinar la cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas que consumimos, ¿sí? En este caso, solamente para recordar o para, sí, clarificar algo, los carbohidratos o los azúcares se dividen en dos, que son los azúcares simples y los azúcares complejos. Los azúcares simples los encontramos, por ejemplo, en alimentos como las frutas, que en este caso solamente van a estar conformados ¿por qué? Por glucosa, o incluso la glucosa es una molécula de azúcar, o incluso esta molécula de azúcar puede unirse con otra molécula de azúcar y generar otra molécula que es la sacarosa. Que esta sacarosa es el azúcar de mesa que la encontramos, por ejemplo, en algunas bebidas como es la coca, la podemos encontrar en algunos alimentos como son las frutas, ¿sí?
Y entonces nuestro cuerpo lo que hace es obtener energía mucho más rápido. Como es una sola molécula de azúcar, nuestro cuerpo genera más rápido de la energía. En comparación, por ejemplo, con los azúcares complejos, que van a ser como un aglomerado, como una bola de estambre de moléculas de glucosa, ¿sí? Que en este caso tenemos la tortilla, el pan, la papa, los granos, el arroz, las pastas, que obviamente estos, a diferencia de los azúcares sencillos sencillos, la cantidad de energía que nos va a proporcionar va a ser mucho más prolongada en comparación, por ejemplo, con las frutas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nuestro cuerpo, cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pedazo de fruta, ¿sí? Yo hace rato me comí un pedazo de mango, obviamente este mango tiene azúcares. Al momento de que entra el mango a mi boca, en la boca tenemos compuestos químicos que lo que hacen es disgregar esas sustancias químicas del mango, y lo que hacen es empezar a generar moléculas de azúcar, y en este caso es glucosa. Y esta glucosa va a viajar a través del tubo digestivo, de la laringe, de la faringe, llegan al estómago, ahí en la acción de los jugos gástricos genera la degradación de una cierta cantidad de estos azúcares, llega al intestino delgado, que en este caso es el duodeno, que es la parte más absortiva de nuestro intestino delgado, y entonces ahí esas llegan al intestino delgado millones de moléculas de glucosa, que tiene que atravesar las células del intestino para llegar a la sangre, ¿te acuerdas? Es por esa razón que tenemos que evaluar la cantidad de glucosa en sangre. Y en el momento en el que la glucosa llega a la sangre, el páncreas sintetiza la insulina, carnal. Sintetiza la insulina y entonces todos esos niveles de glucosa que había en la sangre disminuyen. Porque obviamente las células lo que hacen es captar esa glucosa, ¿sí? La absorben y entonces inmediatamente inicia el proceso de la glucólisis. Que la glucólisis, que si te das cuenta tiene dos vocablos, gluco y lisis. La lisis pues es el rompimiento. Y la gluco viene de glucosa. Entonces la glucólisis significa el rompimiento de la glucosa. ¿Sí? Esta glucosa, haz de cuenta que es una molécula. Que llega un momento en el que esa molécula de glucosa se rompe y empieza a generar, mediante reacciones químicas, recordemos que es el metabolismo es la serie de reacciones que hay en las células para generar energía, esta glucólisis es parte del metabolismo. Entonces, se degrada la glucosa, mejor dicho, se transforma la glucosa y genera dos compuestos bien importantes que es el ATP. ATP significa adenosín trifosfato, ¿sí? Que en este caso, cuando hablamos de que estos compuestos generan energía, esa energía es el ATP. Entonces, carbohidratos, lípidos y proteínas van a generar ATP. Okay. ¿Pregunta, carnal? No, vas adelante. Bien. Igual los carbohidratos... Al igual que los carbohidratos, también los lípidos o las grasas tienen que llevar una serie de reacciones químicas, que en este caso es la oxidación de los ácidos grasos, que en la cual van a generar energía. ¿Sí? Y también las proteínas de la carne, ¿sí? Tienen que pasar estos procesos de digestión, es decir, de transformación, de tal manera que al final, en el intestino delgado, se transforman en aminoácidos. Que los aminoácidos van a ser como los ladrillos de las proteínas. Entonces esas proteínas se transforman y se transforman en pequeños ladrillos que se llaman aminoácidos. Y estos aminoácidos, al igual que las grasas y que los azúcares, en este caso la glucosa, tienen que atravesar la célula y llegar ¿a dónde? A la sangre. Y es en la sangre en donde llegan a un órgano que es bien importante, que es el hígado, en el cual se van a llevar a cabo todas las reacciones metabólicas. Ahora, aquí hay que hacer énfasis
en dos tipos de reacciones metabólicas, carnal, y que tú me lo preguntabas la otra vez. Tenemos dos tipos de reacciones metabólicas. Una es el catabolismo. Ok. ¿Sí? Que es la degradación de las moléculas complejas, en este caso, glucosa, grasas y aminoácidos, que son moléculas grandes, en moléculas más pequeñas, como es ATP, como es agua, dióxido de carbono, que es el producto de todas estas reacciones químicas. Y luego tenemos la contraparte, que es el anabolismo. El anabolismo son las reacciones químicas en las que estas moléculas pequeñas van a generar en nuestras células moléculas más grandes, que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Okay. Y te preguntabas aquí, carnalito, oye, pero ¿no se te hace algo bien chistoso de que a partir de moléculas grandotas se generan moléculas pequeñas? Para que estas moléculas pequeñas generen moléculas grandotas, ¿no se te hace algo bien chistoso? ¿No? ¿No? A mí se me hace algo bien interesante, carnal. ¿Por qué? Porque obviamente el catabolismo tiene un objetivo, que es el de generar la energía para poder generar moléculas más grandes. Entonces, esa energía nos va a ayudar a generar moléculas más grandes. ¿Ok? Y, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿para qué va a sintetizar estas moléculas más grandes a partir de esas moléculas pequeñas? Por ejemplo, nuestro cuerpo debe de saber que genera, por ejemplo, reservas energéticas. Por ejemplo, glucógeno, que es una reserva de polisacáridos, es decir, una reserva de glucosa que se genera en el hígado. ¿Sí? Y que, por ejemplo, cuando tú ayunas, tu cuerpo lo que hace es generar energía a partir de esta reserva energética. Y luego tenemos otra reserva energética bien, bien, bien curiosa, que es la que siempre nos causa estos problemas de encogimiento de prendas, que es la grasa, carnal. ¿Sí o no? ¿Ok? Y luego, por ejemplo, las proteínas también generan una reserva energética, que en este caso son los músculos. ¿Sí? Los músculos, tú debes de saber que son proteínas, básicamente. Y entonces, por ejemplo, nosotros generamos reservas energéticas ¿en dónde? En el glucógeno, en el hígado. Ok. Grasas, en el tejido adiposo. ¿Sí? Y además generamos reservas de proteínas ¿en dónde? En los músculos. Ahora, todo esto está bien chido. ¿Sí? Todo eso tiene cierta lógica hasta el momento. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, bueno, yo en las épocas en las que yo estaba en la Secretaría de Salud y que tenía 140 kilos casi encima de mí, obviamente lo que hacía era comer a cada rato y no hacía nada de actividad física. ¿Sí o no? Ok. Haz de cuenta que terminaba yo de comer y me echaba yo a dormir. ¿Sí o no? No sé, fíjate que después de que te iba yo ya no me enteraba qué pasaba con tu vida. Sí, entonces te digo, terminaba de comer, que comía un buen, y me echaba a dormir. Sí, me echaba a dormir, y entonces obviamente el exceso, nuestro cuerpo tiene que consumir cierta cantidad de nutrientes. ¿Sí? Ok. Necesita. Y entonces, cuando comías en exceso, en lugar de que lo pudiera aprovechar tu cuerpo, lo desechaba. No, lo almacenaba. Changoles. ¿Y en qué crees que lo almacenaba, carnal? Bueno, dijiste que en grasa, que en músculo, ¿y en qué más? ¿O nada más? En glucógeno. En este caso. En el hígado. Ok. El glucógeno en el hígado, haz de cuenta que cuando tú consumes azúcares. Tu cuerpo dice, esta cantidad de azúcares, cierto porcentaje va hacia hacia glucógeno. Cierta cantidad va hacia alimentar otros órganos, por ejemplo, cerebro, riñones, corazón,
músculo, que son órganos que necesitan de estarse alimentando constantemente para generar energía. Y por ejemplo, una parte, o mejor dicho, el exceso de azúcar o el exceso de glucosa o de azúcar se convierte en grasa. De tal manera que entonces, si yo al terminar de comer no hacía nada de actividad física, obviamente todo ese exceso de azúcar se iba hacia dónde, hacia la generación de tejido adiposo, de grasas en el cuerpo, en este caso, grasas debajo de la piel. ¿Sí? Y entonces es así como uno empieza a qué, a que se te encoja la ropa. Ay, este pantalón ya no me queda, hay que subir a un 38, después de ser 34. Sí, entonces, igual las camisas. Ay, es que se me encogió la camisa. Ok. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo la nutrióloga? Obviamente, lo que hacía con el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos era determinar la cantidad de kilocalorías que yo estaba consumiendo. Y obviamente hay que destacar que nosotros debemos de consumir cierta cantidad de kilocalorías, que aproximadamente son 1,500 a 1,800 kilocalorías. Yo estaba consumiendo 2,500, carnal. Imagínate, 2,500. Casi lo triple. Ok. Y entonces lo que dijo la nutrióloga, ¿sabes qué? Te voy a cambiar tu plan de alimentación. ¿Sí? Me redujo lo que es carbohidratos, me redujo lípidos y me redujo proteínas, que en este caso lo que más estaba consumiendo eran los carbohidratos. Y aparte, yo no hacía actividad física, pues me iba, imagínate, yo me iba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y allá me pasaba hibernando todo el día, toda la tarde. Entonces, obviamente, ¿qué me dijo? Tiene que hacer actividad física. ¿Sí? Y entonces, obviamente, tuve que empezar a hacer actividad física y lo que hice, carnal, fue empezar a hacer 30 minutos de ejercicio cardiovascular en casa a las 5 de la mañana. ¿Ok? Media hora. De hecho, yo miraba videos de YouTube. Si han visto nuestros amigos, hay videos de cardio para cualquier tipo de personas. Hay incluso para personas, cardio para personas con obesidad. Hay un montón de ejercicios, ¿no? Estaba temiendo que el tipo de cardio de que estabas viendo fuera recomiendo los estudiantes durante las clases. Pero bueno, venga. Hola, Pupi. Ese aquí está mi adjunto. Muy bien. Sí, carnal, entonces. Ajá. Bueno, adelante. Nos estás contando ahorita esa parte de tu vida en la que mientras estabas dando clases sobre metabolismo para estudiantes de nutrición, te diste cuenta que las condiciones de tu cuerpo estaban muy terribles y incluso un estudiante te ofreció ayudarte a mejorar tu estrategia. Entonces, lo que nos dijiste es que hicieron varias cosas. La primera fue que te tomaron pruebas que no eran solamente las medidas, ¿no? Sino que te midieron, pero además te hicieron pruebas de laboratorio. Segundo, analizaron cuál era tu forma de alimentación anterior para tener un punto de partida. Y tercero, establecieron cuál era realmente tu necesidad nutricional, ¿no? Efectivamente. Para poder armar un programa adaptado a tu metabolismo, a cómo es que tu cuerpo de forma personal hace reacciones químicas para procesar lo que te comas y darte energía y ayudarte a crecer músculo y ayudarte a desarrollar, a sanar, a crecer. Entonces, hasta ahí todo va muy chido. Así, dicho el montonal de palabras que de repente me quedan así, muchos tecnicismos, pero creo que lo que he sacado en claro es esta parte. Todos nosotros tenemos un metabolismo. Y aunque el metabolismo es similar incluso en todos los seres vivos, cada persona necesita analizar su propio metabolismo antes de tomar decisiones de qué va a hacer. Porque por ahí nos habían apoyado con una pregunta a Craner Bravo acerca de algo que es una dieta muy de moda. Y dice, es que la cuestión es que no se puede aplicar sin saber antes cómo está la persona.
¿no? Así es. Porque pueden producir daños. Entonces, creo que la parte bien bonita aquí que podemos aprender de tu experiencia es precisamente que no te automediques, ¿no? O que no te autorrecetes una, efectivamente, una dieta, sino que así busques ayuda profesional. Así es. ¿Qué es lo que puede salir mal, por ejemplo, si nosotros andamos buscando solitos dietas o solitos esquemas de nutrición sin que tengamos una orientación adecuada? ¿Cuál puede ser? Bueno, para empezar, el hecho de que no bajes, porque obviamente siempre que te, bueno, eso me pasó, por ejemplo, incluso es un chiste entre nutriólogos, que ellos decían, cada vez que yo voy a una fiesta o a una, a cualquier convivencia, ¿sí? Siempre me preguntaban, siempre que decían, es que él es nutriólogo. Siempre me preguntaban, oye, ¿y si es cierto que debo si dejo de consumir tortilla y pan, bajo de peso? Y no, obviamente, como te das cuenta, no solamente es bajar la cantidad de pan o de tortilla, carnal. Es, por ejemplo, saber qué cantidad de energía necesita tu cuerpo. Y para eso es importante que exista una persona que, digamos, a partir de tus características, como es peso, estatura, edad, sexo, actividad física, todo eso, te pueda decir la cantidad de energía que tienes, que necesitas, perdón. Y ya a partir de esta cantidad de energía, pueda decirte, bueno, tú necesitas consumir tanta cantidad de carbohidratos, tanta cantidad de lípidos, tanta cantidad de proteínas. Y fue eso lo que hizo a mí la persona. Imagínate, la nutrióloga me bajó de 2,500 que yo estaba consumiendo, me bajó a 2,000. Y obviamente, mi cuerpo, imagínate, este plan de alimentación de 2,000 calorías, porque obviamente no me puede bajar de trancazo hasta 1,500, porque mi cuerpo se puede descompensar. Lo que hizo primero fue bajar 2,000 a 2,000 kilocalorías, ¿sí? Y entonces, como yo no hacía actividad física, carnal, aquí sucede algo bien, bien, bien interesante. Como yo no hacía actividad física, entonces yo lo que hice fue empezar a hacer 30 minutos de ejercicio cardiovascular. Y entonces lo que sucede es que al yo hacer ejercicio, actividad física, mi cuerpo necesitaba energía. Y como yo había consumido muy poca energía de los alimentos, mi cuerpo necesitaba obtener energía a partir de las reservas que hay en mi cuerpo. Y obviamente la primera en consumirse era el glucógeno que se genera en el hígado, que esta dura muy poquito. Y la segunda, obviamente, ¿cuál crees que es? El tejido adiposo. Y entonces, yo al reducir la cantidad de alimento, reducía la cantidad de energía y mi cuerpo lo que decía era, oye, tengo hambre. Y yo le decía, no te voy a dar de comer hasta 3 horas más tarde. Y decía, ok, pues tendré que generar energía a partir de lo que tienes. Y entonces generaba energía a partir del tejido adiposo. Y entonces ese tejido adiposo, haz de cuenta que iba disminuyendo. Y entonces a la semana resulta que había bajado como 1 kilo. Imagínate, en una semana. Imagínate 1 kilo. ¿Sí? Y así entonces estuve yendo cada semana a revisión, carnal. ¿Sí? Porque incluso hasta entre semana me decía, ¿cómo te sientes? ¿Tienes algún dolor de cabeza? ¿Tienes mareos? ¿Tienes cansancio? Y en la primera semana, carnal, era bien complicado. ¿Por qué? Porque obviamente mi cuerpo ya estaba habituado a una cantidad de alimento. Y entonces, adaptarte a la nueva normalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente tu cuerpo resiente esa cantidad y entonces yo sentía mucho cansancio. Y entonces me tenía yo que activar. Yo hacía, por ejemplo, en las mañanas, a las 5 de la mañana yo hacía cardio. Y entonces en la tarde-noche hacía cardio otra vez. Y entonces mi cuerpo generaba energía a partir de lo que tenía. ¿Sí?
A ver si entendí bien. Entonces, en lugar de que le dieras más alimento cuando sentía así el bajón de energía, lo que hacías era hacer ejercicio. Exactamente. ¿Para qué? Para que mi cuerpo generara energía. ¿Y cualquier persona podría hacer eso o tiene o hay como límites? Por ejemplo, no sé si puede ser cualquier tipo de ejercicio o hay un punto en donde se vuelve un exceso o si, o sea, ese tipo de cosas me preocupa porque lo que estás diciendo, muchas personas fácilmente podrían decir, ah, yo voy a hacer eso, voy a reducir mi No, no, dieta ¿por qué? de calorías, Porque voy a ponerme a hacer un poco de ejercicio en la mañana y otro en la noche. no, carnal, porque incluso yo le pregunté a la nutrióloga, oye, nutrióloga, ¿qué ejercicio puedo hacer? Porque obviamente, como yo tenía 140 kilos, a mí las rodillas me dolían y entonces no podía hacer cualquier ejercicio. Entonces yo básicamente lo que hacía era, por ejemplo, caminaba de un lado a otro, hacía que levantamiento de piernas, hacía, ya sabes, ¿no? Esto así. O sea, ponía yo a trabajar mi cuerpo. Obviamente, no afectando algunas estructuras como son mis rodillas, porque obviamente al tanto peso puedo yo tener dolor de rodillas, ¿no? Entonces, obviamente, el nutriólogo fue el que me estableció el tipo de actividad que podía hacer. Él me dijo, bueno, ella me dijo, usted puede hacer, por ejemplo, cardiovascular, incluso me enseñó los videos, me dijo, puede ser de este cuate, hay unos videos de él. Sí, o incluso puede ir a caminar 30 minutos. Entonces, a las personas que padecían o que padecen de sobrepeso o de obesidad, lo que hacen es recomendarles que vayan a caminar al menos 30 minutos al día. Sí. Ok. Oye, carnalito, tenemos una pregunta de parte de Luis García que va a requerir un poco de explicación, porque creo que está utilizando términos técnicos por los que, con los que yo estoy desubicado. Dice Luis García, profe, tengo una pregunta. Entonces, cuando uno come y se va rápidamente a dormir, esto se almacenará en forma de tejido adiposo generando un incremento de peso. Este incremento puede variar con la conformación de la persona, por ejemplo, siendo endo, meso o ectomorfo. Bueno, en este caso hay que tomar dos cosas, hay que empezar dos cosas, hay que retomar dos cosas, perdón. Una, que obviamente tú debes de consumir una cierta cantidad de alimento y esta cantidad de alimento, por ejemplo, en la noche, tiene que estar determinada con base en tus actividades que haces por la noche, que en este caso tienes que comer o cenar 3 horas antes de dormir. 3 horas antes de dormir, porque en esas 3 horas tú tienes que hacer alguna actividad, por ejemplo, que tienes que subir a tirar a tirar la basura, por ejemplo. Obviamente tu cuerpo necesita energía para llevar a cabo todas esas actividades. E incluso cuando te vas a dormir, ¿sí? Cuando te vas a dormir, tu cuerpo no se detiene, ¿sí? Entonces lo que hace es que gasta energía. Entonces, si tú, por ejemplo, consumes, por ejemplo, una cierta cantidad de consumes una cierta cantidad de energía, tu cuerpo la va a gastar, ¿no? Y, por ejemplo, hay veces, en este caso, que en la mañana luego amaneces, por ejemplo, con hambre, ¿sí? No sé si les ha pasado a algunos de nuestros amigos. Y esto no tiene que ver mucho con los depósitos de energía, porque, como te digo, tu cuerpo tiene que gastar cierta cantidad de energía en la noche. ¿Sí? ¿Ok? Y esto, la otra cosa era la cuestión de la conformación, endo, meso y ectomorfo. En este caso tiene que ver mucho la estructura del cuerpo. Y, por ejemplo, la acumulación de los, de digamos, de las reservas energéticas, sí tiene que ver mucho con el tipo de cuerpo que uno tiene. Espero haber contestado su pregunta a Luis. Saludos, Luisito. Bueno. Vale, yo supongo que sí. Ajá. Yo supongo que sí, pero bueno, Juan, estamos a nada de que se nos termine la hora de transmisión. No sé si pudieras resumirnos lo que esperas que hayamos aprendido el día de hoy acerca del metabolismo. Ok, muy bien. Entonces, estimados amigos, el metabolismo, por definición, es la serie de reacciones químicas que nuestro cuerpo va a llevar a cabo
para generar energía, ¿ok? En este caso hay reacciones que son catabólicas, que son las de destrucción, en las que los alimentos que nosotros consumimos las destruye y genera moléculas más pequeñas. Y existen las reacciones anabólicas, en las que a partir de esas sustancias más pequeñas, nuestro cuerpo sintetiza moléculas más grandes, que casi siempre son carbohidratos, lípidos y proteínas, que obviamente van a tener una función en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, los carbohidratos van a funcionar como reserva energética en nuestro hígado, generando glucógeno, los lípidos generando, por ejemplo, la reserva energética del tejido adiposo y también siendo conformando la estructura de algunas membranas plasmáticas de las células. ¿Sí? En el caso de las proteínas, van a conformar lo que son las proteínas de la sangre, las proteínas del sistema de defensa, las proteínas de los músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que las proteínas van a ser las que lleven a cabo las funciones de nuestro cuerpo, ¿ok? Y obviamente, nosotros para poder, llevar a cabo este metabolismo, necesitamos consumir alimentos que tengan siempre carbohidratos, lípidos y proteínas. Estos tres, ¿sí? Que nuestro cuerpo va a ser la que genera energía a partir de estos. Si nosotros consumimos una mayor cantidad de alimentos, ¿sí? En este caso, azúcares y grasas, nuestro cuerpo genera reserva energética, generando enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, incluso puede generar, puede ser generada por consumo excesivo de azúcares, entre otros. Entonces, si ustedes quieren, amigos, saber qué cantidad de energía necesita su cuerpo y qué cantidad de alimento tienen que consumir, no vayan con el coach, no vayan con la vecina, no vayan con el que vende pastillas, vayan, por favor, asistan con el especialista que es el nutriólogo, por favor. ¿Sale? ¿No es el que estudia las nutrias ese? No, carnal. Bueno, sí estudia, pero no tanto. Estamos llegando ya al final de esta transmisión y quisiera además aprovechar para recordarle a todos que pueden encontrar cada uno de los episodios de La Chaveta en el canal de YouTube de Juan Antonio Garibay, verlo las veces que necesiten, repetirlo desde cada punto que les parezca interesante para hacer sus preguntas y pedirnos más información para que los siguientes programas los hagamos más adaptados a los que te gustaría saber de cada uno de estos temas, o puedes escucharlos en forma de podcast de audio en el iVox. La distribución de iVox, que es una biblioteca de audio a la carta donde puedes encontrar de cualquier tipo de tema, en este caso en el canal del biólogo Leonardo López, bajo el nombre de La Chaveta. Espero que le estén pasando muy bien, ya estamos llegando al final. Muy buenas noches a todos, no sé, último mensaje. Y si no, para que ya nos despidamos. Muy buenas noches, amigos, y recuerden, si tienen alguna duda o pregunta, acá se las incrementamos. Nos vemos la siguiente semana. Muy buenas noches. ¡Saludos! ¡Te pido La Chaveta!